Bienvenidos, hermanas y hermanos, a la celebración de esta Eucaristía, hoy en el jueves de la vigésima semana del tiempo ordinario. Recordamos hoy especialmente a nuestro patriarca San José. Recordemos que todos los 19 es costumbre en nuestra comunidad de San José en Yaraulí honrar la memoria del santo patriarca. Y pues como ayer queríamos recordar a San Juan Eudes por su carisma de formador, su carisma de predicador, hemos trasladado la misa votiva a San José el día de hoy. Vamos a dar gracias al gran poder de Dios, a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, Jesús de la Misericordia, al Divino Niño, al Sagrado Corazón de Jesús, Santo Cristo de la Grita, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, del Castísimo Corazón de José, Santa Rosalía de Palermo, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Por la salud de Monseñor Adán Ramírez, David García, Aide Márquez, Jenny Blanco, Douglas Araque, Gustavo Jaramillo, Santiago Tomás, Lilian de Tomás, José Osío, Naida de López, Germán Sequera, Dulce Reyes, Sara Beatriz Vera, Odalina Chouri, Alvis Rincón, familia Borrat Gómez, familia Gómez Otelo, Eva de Maita, Milton Flores, Roswell Romero, Francis Romero, Olga Vázquez, Magali Torres, Virginia Monzón, Yareis Arguinzones, Valquiria Andrade, Doriani Andrade, Rafael Rojas, Blanca Nieves León, Mercedes Brandi, Miguel Santana, Ana Medina, Elizabeth Moreno, María Barrios, Francisco Espino, pacientes oncológicos, familia Méndez, Elizabeth Andreina Costa. Por el eterno descanso de las ánimas benditas del purgatorio, Are Ackerman, Raúl Mejía, Hilo Ofter, Caterina Seijas, Gabriel Villa, Ligia de López, Temístocle García, Moisés Fattori, José Jesús Mata, Julio Rodríguez, Richard Rodríguez, Inés Guerra, Carmen Carrasco de González, Wilmer Córdoba, Alexander Soler, José Navas, María Goy de Redondo, José Redondo López, Celsa Maestre, Ana Jiménez, Jonathan González, Cruz Hurtado, Doctor José Racete, María del Tránsito Ávila, Fermín Toro, Pedro Chacón, José Preciado, Miriam Gil, Carmen Alejo, Flor Ángel Carreño, Adelmo Colmenares, Héctor Ovalles, María Figuera de Barros, Roberto Torres, Andrés Perales, José Pérez, Carlos González, Ana Ortega. Padre Luis Avendaño, Eulogio Jaén, Iris Bastardo, Celestino Tarache, Manuel da Silva Guedes, Padre Francisco Santadaría, María González, Sonia Marcano, Rogelio Correa, Mary Lemus, Julio Villegas, José Gregorio Monagas González, María Bonifacia Jaramillo Palma, María Maximina Rodríguez, Aníbal Gamboa, Álvaro Osorio, Scarlett López de Villarroel, Nidia Urruchuto, Elizabeth Rondón, Luis Villahermosa, Egil Belandrade, Mari Disazio, Edelberto Villadiego, Baldomera Huerta, Óscar Aranguren, Albert Solano, Ángel Blanco, Juan Gómez, Anderson Blanco, Ramón Gómez, Alquímedes Gómez, Calver Colina, Michelle Franklin, Asdrúbal Astudillo, Eustoquio Gómez, Gregoria Blanco, Pablo Blanco, Arlene Ágreda, Emperatriz Santiago, Radamés Yangrabel, Freider Mejías, Jesús Romero, Álvaro Rodríguez, José Torres, Vicenzo Rocco, Caterina de Rocco, Eustoquia Astudillo, Berta Coronario. Por todas las intenciones que llevamos en el corazón y que el Señor bien conoce. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar con fruto estos sagrados misterios, delante del Señor reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador del Universo, que has impuesto la ley del trabajo a todos los hombres, concédenos que, siguiendo el ejemplo de San José y bajo su protección, realicemos las obras que nos encomiendas, y consigamos los premios que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con atención escuchemos la palabra de Dios.
Lectura del profeta Ezequiel. Así dice el Señor: mostraré la santidad de mi nombre grande, profanado entre los gentiles, que vosotros habéis profanado en medio de ellos. Y conocerán los gentiles que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando les haga ver mi santidad al castigados. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: derramaré sobre vosotros un agua pura y os purificaré de todas vuestras inmundicias. Derramaré sobre vosotros un agua pura y os purificaré de todas vuestras inmundicias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renueve por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Derramaré sobre vosotros un agua pura y os purificaré de todas vuestras inmundicias. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Derramaré sobre vosotros un agua pura y os purificaré de todas vuestras inmundicias. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este binomio antitético, me refiero al contraste entre lo mucho y lo poco, pone de relieve ese deseo de Dios de encontrarse con todo hombre. Pero el poco hace alusión a aquellos, a algunos, que procuran corresponder a esa salida de Dios. ¿En dónde nos ubicamos nosotros? ¿En los muchos solamente o en los pocos? El Señor está invitando hoy en la liturgia de la palabra en general, incluso a la luz de la primera lectura, donde se habla de que el mismo Dios va a realizar la transformación de su pueblo, a que sigamos caminando en aras de la conversión, frente a nuestra relación con Él, pero también a nuestra relación con los demás, a nuestra relación con nosotros mismos. Es así como entonces
nosotros podemos ponernos a punto para que el Señor nos escoja. Cuando nosotros vamos a comprar en el mercado alguna verdura, alguna fruta, siempre palpamos y nos cercioramos de que lo que se va a escoger sea lo mejor. Y es que escoger refiere a tomar para quedárselo, a tomar para luego hacer con ello algo mucho mayor. Y es lo que quiere el Señor. Hemos sido llamados, pero hemos de prepararnos todos los días para esa escogencia plena del Señor al final de nuestra vida. Así como lo hizo nuestro padre José, que dentro del pueblo llamado de Israel se caracterizó porque era tal su unión con el Padre que entonces le escogió para esta gran misión. Claro está, esa escogencia versa en un don único que proviene de Dios. Por eso a Él hemos de pedirle que nos ayude a caminar y a esforzarnos de tal manera en nuestra vida que merezcamos ser parte de esos escogidos. No por nuestros méritos, sino por la correspondencia al amor indudable del Padre. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, fuente de misericordia, acepta nuestra ofrenda en la memoria de nuestro Padre San José y haz que estos dones se transformen en fuente de gracia para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de San José. Porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre cuidara a tu único hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el Cardenal Baltasar Porras, con el Arzobispo de Bogotá, Monseñor Ruy José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su casto y buen esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la enseñanza del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y danos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia, y según tu palabra danos tu paz y tu unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Nos preparamos para la comunión, recitando juntos el Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar en la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Toma, Señor, y recibe toda nuestra libertad, nuestra memoria, nuestro entendimiento, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Tú nos lo diste, todo es tuyo. A ti, Señor, lo devolvemos. Danos tu amor y tu gracia, que eso nos basta. Amén. Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios. Oremos. Señor, tú nos has alimentado con la Eucaristía. Por ello te pedimos que, dando testimonio como San José del amor que infundes en nuestros corazones, podamos gozar continuamente de la paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, José, rico eres en gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los varones, y bendito es el fruto del vientre de María, Jesús. San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz.